¿No te leíste en el libro? Estoy bien. Ya, nos tiene que ir bien. De verdad, acuérdate, me tenés que mirar. Ya, porfa. ¿Tenés la alternativa? ¡Oh! Pues soy seca ya. ¡Ah, chucha, ya entramos! ¡Ah! ¡Oh, son muchas! ¡Oh, estoy salvada! ¡Ya! ¡Todo guardadito! Son tres filas diferentes. Son tres filas. Ahí me tocó fila A, fila A. Chiquillos, ustedes saben que el que vive copiando se muere. ¿Qué les vaya a ver? Quedan 15 minutos, así que tranquilo. Te juro que hubiera dejado la mayoría en blanco. Te decía, ¿verdadero y falso? Y tú, sí. Pero es que yo pensé que me decías las dos, la segunda, el dos, segundo ítem. Las que yo te dije se las copió la Susana, entonces están buenas. Ya, bacán, las que yo te dije se las copió la Juanita. Están buenas. Te caché, nos sacamos la media nota. Sí, esa es yo, me la aprendí de memoria, güey. Me la aprendí de memoria, güey. Me la aprendí de memoria. ¿Cómo? ¿El orden que tenías? ¿Cuál era la tala? ¿Me van a matar? Mi mamá me va a matar. Mira, tengo un NEM asquerosísimo. 4. Nah, broma. Ese es mi NEM. Ese es mi NEM, weón. Ese es mi promedio de NEM, weón. ¿Sabes lo que es eso? ¿Para qué te lo he hecho 4 años, Julio? Porque no estaba ni ahí, weón. Yo tenía en mente cantar, no estudiar, weón. Pate, buenas tardes. Bien, bien. Pasen a tomar asiento que quiero hacer algunas preguntas. Me preocupa el asunto de la asistencia, que los dos cuartos está muy mala. Porque si hoy día se termina el año, en el cuarto año A tengo como 10 alumnos que están repitiendo por inasistencia. Y en el cuarto B tengo a 5 alumnos. El reglamento dice bien claro que menos de un 85% de los alumnos repite. Son chicos que a lo mejor si se pierden un año no van a perder más allá, porque tienen de todo. Y si alguno a lo mejor no les tienen para pagar, pero tienen para salir, tienen para irse de vacaciones o darse el lujo de trabajar, pero para tener plata para ellos. Así que no es mucho su sacrificio de poder faltar o tener un promedio bajo y un mal NEM. Me preocupa bastante la Francisca. La Francisca, dentro de las faltas, no tiene casi ningún certificado médico. Todas sus faltas son de que no llega, o sea, porque no quiere venir, o llega atrasada. Tiene 14 días hasta el viernes pasado. Le quedan 4. Bueno, la Francisca Antilao está repitiendo por inasistencia y ahora estoy viendo el certificado y tiene 4 promedios rojos con un promedio general de 4.8. No sé qué va a hacer. Espero que la mamá vea y se ponga las pilas, o que ella por sí misma, si ya es una mujer adulta, 19 años. Hola,
campeón de la apertura contra el campeón de clausura, jugamos la final el jueves. La Supercopa, así como para llamar. ¿Por qué? Así como para la revancha. Ah, están picados. Es, como el campeón eterno contra el que cae ganando. Hablemos con la verdad. La final, si ganaron ustedes, tendría que haber sido contra nosotros. La ganamos. Y ese día la ganamos. Mira, papá. ¡Extraordinario! Viejo, la imagen. Viejo. Se eliminó cambio porque oye, no se debería haber quedado eliminado con tercero medio por haberte ido antes del partido. Y Altamira no mira, no, Lili, no, Lili, que no, aquí, aquí el capitán del equipo es Duarte y tú eres el que está atrás, así que no, dale. Bravo. No calenté al Altamira, no lo calenté, Pero con los mismos equipos de este campeonato. Con los mismos equipos de este campeonato. Nosotros tenemos al Iván, no es equipo completo. Pero es de tercero medio, es de tercero medio el Iván, pues. Si tú traes al Iván, yo puedo traer mal Brati, que es de segundo medio. No, si yo me armo equipo. Iván es nuestro ex compañero y lamentablemente repitió. Y quieres jugar con nosotros ahora, porque de seco jugando la pelota, el mejor defensa yo creo del colegio. Salimos nosotros los campeones. Aquí nosotros ponemos la regla. El Iván siempre juega con nosotros y repitió. Mi equipo está conforme con su propuesta. Ustedes nos pueden ganar. Sería más complicado. Pero es de otro curso, ¿cachai? Ahí lo dijiste tú, pues si andáis con la pera, por eso no quieres jugar con el Iván. Si quieren que juegue el Iván, ya que juegue, pero que juegue un tiempo nomás, porque no es de su equipo. Okay. Ya, un solo tiempo. Ya, entonces la Supercopa. El jueves. No, espérate, no se va a llamar Supercopa. Espérate, esto no se va a llamar Supercopa, se va a llamar la Copa de los Picados. Ya, la Copa de los Picados va a ser el lunes. Y mira, y le estamos regalando a esta wea, así ya que juegue, les dejamos a ver si tienen más chance de ganar. Más que si nos robaste el partido. Pero Portales no juega. No. Ya, mamá, nos vemos. Oye, estábamos hablando entre capitanes, no entre la sombrita del capitán, ¿ya? Porfa. Ya, un, dos, tres. Bueno, decime qué se siente. Mira la cara del Luigi. Tener en casa a tu papá. Dale. Hola, buenas. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Le llega tu correo electrónico, te va a llegar información de las carreras y universidades. ¿Esto no viene con su número por si tenemos alguna consulta o algo así? No, no, esas cosas yo no me preocupo. Y, pero mira, puedes ir al stand y ahí te resuelven todas las dudas que tengas. O sea, no, si esto igual, no, en serio, ¿verdad? Si es por si tengo alguna duda, no la puedo llamar. Ahí veo, tengo que pensarlo, ¿ya? Ya, muchas gracias. ¿Me podrías pasar una de periodismo, porfa? ¿De periodismo? Sí. ¿Psicología? Ya. Oh, buenísimo, trabajo social. Como mi mamá no quiere estudiar teatro, necesito buscar otras opciones de carrera que me llamen la atención. ¿Cuánto dura la carrera? Mira, son 2 años y medio. Ya. Si te fijas, tienes 2 prácticas intermedias. Uh-huh. Yo fui a la Muni de Puente Alto, por ejemplo, hacer Humeata. ¿Hacer la práctica? Hacer, yo estuve aquí. Hicimos visita domiciliaria a la población del volcán. Ya, vale. Ahí te encontré una realidad. Sí. Gracias. ¿De dónde está? Voy a llenar el fútbol. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? ¿Qué celulares tiene? Es que yo tengo el del iPhone 5, también me sirve. Elegí una carcasa. Sí, no. Son buenos alumnos. Sí, somos buenos alumnos. ¿Tomamos la foto? Bueno. ¿Para la página? ¿Ya? ¿Listo? Como yo ya sé que voy a estudiar y mi universidad no estaba acá en la feria, la feria fue fome. Y me puse a recolectar lápices, porque siempre faltan y cuando me piden me los roban. Y también aprovechando que eran gratis, los dulces. La Supercopa. Está buena, man. Aquí se sabe quién es el mejor, se la juegan al máximo. Ya, pero quiero decir algo. ¿Está teniendo algo? Nosotros quedamos en que si juega Iván, tiene que arbitrar el profesor de educación. Mira, yo
Es difícil arbitrar con su hijo en cancha, yo lo sé. Que arbitre el profe Rubén no es muy transparente, que digamos, porque es el papá del Iván. Y aunque uno no quiere, igual es tu hijo el que está jugando. Y es como, por decirlo así, instinto que te haya de cargar a su lado. Última copa, cuarto medio, se la juegan o se la juegan. A muerte. Lila, siéntete. Vaya mañana. Oye, ¿te voy a retirar? Sí, sí, es que tengo cosas que hacer. ¿La prueba de historia? La hago mañana. Que sí, tengo más tiempo para estudiar. Pero Panchita, vamos a encontrar espinas. Ay, que si la historia me da bien. Sí, pero es que igual, para lo. Igual no te va bien en mate, ¿cachai? Igual no te va bien en el otro ramo. Historia que debería ser tu fuerte, ¿cachai? Tampoco te está yendo muy bien. ¿Dónde crees que tiene la cabeza la Pancha, weón? Quiere estudiar pedagogía en historia. Y tenía un promedio bajo 5, weón, en historia. Me cargo que me hueven entre todos. Ya tengo que soportar los gritos de mi mamá, los de la profe. Pero es que, negra, es que yo no lo estoy hueveando y te lo estoy diciendo en la mejor buena onda. O sea, me interesa, pero quiero hacerlo por mi cuenta, ¿cachai? No quiero que nadie me ande diciendo, oye, hace esto, hace todo. Hola, Miss. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué cuenta? Bien, aquí. Bien, bien, me parece. Oiga, quería hablar con usted una cosita. Como fuimos a la feria de universidad de aquí en Chincoe, estuve viendo hartas carreras porque en verdad ya estoy como resignado con teatro. Mi mamá ya no me quiere como... Ya parece que no me va a dejar. Ya, definitivamente no. Así que estoy viendo otra carrera. Ya. Sí, y busqué psicología, trabajo social y periodismo. Ya. ¿Cuál es la que más a ti te atrae, te gusta y donde te sientes como un poco proyectado? Porque uno tiene que tener como esa visión, es decir, ¿en qué me veo yo trabajando a futuro? ¿En qué yo me sentiría así como pleno? Porque no hay nada más rico que hacer algo que a uno le guste, ¿ya? Qué terrible estudiar algo que después tú dices, no, o sea, es que no era lo que yo quería realmente. ¿Ya? A ver, viéndola bien, trabajo social me llama bien la atención. Ya, mira, yo tengo la posibilidad de que tú te puedas contactar con alguien que trabaje este tema muy fuertemente y a lo mejor te vas a involucrar y te vas a dar cuenta si realmente es lo que a ti te atrae y es lo que a ti te gusta realmente. Bacán. Y determinar de mejor manera lo que él desea hacer a futuro. Ya, profe, se pasó, muchas gracias. Así que ahora tengo que hablar con el profe y todo eso. Ya, pues, que le vaya muy bien. Ya. Cualquier cosa estamos conversando, ¿ya? Ya, muchas gracias. ¿Ya? Chao. Que estés bien. Mati es un amigo que conozco hace rato ya. ¿Cuál uñeta? Me apaña demasiado con el tema de la música. Siento que tengo un apoyo. Un apoyo demasiado bacán porque él también hace lo mismo. Oye, que nunca aprendió desde que nació. Aquí en la familia de Santa Lombardo. No, Pancha tiene potencial para cantar. Tiene una voz muy bonita, aparte, dulce. Caminando al costado del muro, por aire de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Yeah, yeah. Oh. Buena. Soy el que nunca aprendió desde que nació. ¿Te subió? Ya, ¿subió? Sí. Buena, filete. Mira, estoy haciendo esto durante la semana, mira. Con una letra precisa, quedaría filete. La, 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 la,
¿Te gusta? Sí. Y ahí hice la melodía y tú tenés que hacer la letra. Oh, ¿en serio? Igual tú tenés cabeza como para pensar en una letra. ¿Sí? ¿No? La hacemos, pues. Ok. Sé que te gusta la música, entonces no le veo el problema de por qué no lo podrás hacer. ¿Practiquemos penales? ¿Para mañana? Hay que ganar. Le vamos a ganar en cancha, estos malos le vamos a ganar. Vale, ¿y al final juego o no juego? Sí, bueno. Y ahora que entra Iván, claramente va a ser un partido muy bueno porque va a ser el mejor equipo del A, del cuarto A, contra el mejor equipo de nosotros. Oye, practiquemos los penales para la Supercopa, weón. Bueno. Voy con la zurda. Puta, no, César, weón. La Supercopa la vamos a ganar. Estoy confiado porque jugamos bien, tenemos buen equipo. Y no quiero llegar a penales porque, aunque mis compañeros le peguen bien, no tenemos arquero. Entonces, hay que intentar de no empatar y si nos meten un gol, voy a meter dos. Si es que nos llegamos a ir a penales en la Supercopa, estaría muy peleado porque tienen muy buenos tiradores, pero nosotros tenemos mejor arquero que ellos. ¡Eso es! Llegamos a los penales, que no esperamos eso porque igual no estamos tan seguros con el César atrás. Pero si llegamos a los penales, esperar a ganar para que no nos pase lo que le pasó a Chile con Brasil. Pues. Ya, César, para el orto. Ya, ustedes, weón, en el partido no voy a hacer esa weá. Vamos a colocar. En el partido no voy a hacer esa weá, weón. Si te llega la batir, ¿qué pasaste? César. Podría estar mejor, pero... ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, antes que empecemos la reunión. Estamos con más de un promedio rojo. Con 3.8 en inglés, 2.5 matemática, 3.6 filosofía y psicología, que es el electivo de filosofía. Hoy día tendríamos que tener máximo mínimo 3 notas. Son 4 notas por asignaturas mínimas. Si te das cuenta, la mayoría tiene 3. Les quedaría 1. Las únicas que pueden que tienen más de 5 horas de clase a la semana son lenguaje, historia y matemática. Y ya están casi listas. Poquito. Ya. Toma. Cuatro promedio rojo. Pero si faltan notas, pues si en filosofía nunca tuvo un 3.6. Cuando te entregaron las notas anteriores nunca tuve ese... Te lo inventaron. ¿Sabes tú cómo me sentí cuando me pasaron esas notas? ¿Qué pretendí? ¿Sabes qué me dijeron hoy día textual? Tú estás repitiendo por nota y por inasistencia. He sacado la cresta para darte lo mejor y tú me respondías así. Yo te he llevado a todos lados y en ningún lado me han dicho que tú sois tonta. En ningún lado me han dicho que tú tenías un problema. Lo único que tenéis son kilos de flojera. Irresponsabilidad. ¿Queréis repetir? ¿Queréis que te saque el colegio? Contéstame, necesito que me contestéis. ¿No queréis seguir estudiando? Francisca. ¿Qué? Si tú no me das una respuesta, Francisca, el lunes yo te saco el colegio y te ponía a trabajar.
Y así, sin cuarto medio, puta, tenéis que trabajar, no sé, pues, haciendo aseo, en esos restaurantes de comida rápida, ahí te voy a mandar a trabajar, para que sepáis lo que es bueno, para que sepáis lo que es ganarse la plata. Francisca, te estoy hablando. ¿Qué? Lo de la nota no te lo estoy pidiendo por mí, porque no es para mí, es para ti. No te esforzáis por nada y habláis de tus sueños. Ay, es que mis sueños, es que a mí me gusta cantar. Y ni siquiera en eso te esforzáis. ¿Queréis toda la vida ser así, mediocre? ¿Dando el mínimo esfuerzo? ¿Te quedáis callada? Puta, ¿sabéis qué me gustaría que me dijerais? Me voy a poner las pilas. Mamá, voy a estudiar. Mamá, lo voy a hacer por mí. Mamá, te voy a demostrar que yo puedo. Mamá, yo veo cómo te sacáis la cresta y yo voy a ser alguien. Me voy a sacrificar. Eso me gustaría que me dijerais. Que me digáis por último, puta, mamá, ¿sabes qué? Disculpa, weón, la callé. Me relajé, pero yo me... Puta, me voy a poner las pilas. Pero quedo mucho más triste porque no me decís nada. Porque no sé qué esperáis de la vida. Toda la vida te he dicho yo, la mejor herencia que te voy a dejar son los estudios, Francisca. No sé qué le voy a responder, si sé lo que soy, sé. Sé que soy floja, lo admito. Pero si nunca lo pude cambiar, ¿para qué lo voy a cambiar ahora? Si ya me cuesta, o sea, es como puta, pesco el cuaderno 20 minutos y después, chao, lo suelto, me acuesto, me duermo. Yo no tengo motivación para hacer las cosas. No cacha para dónde va la micro. Ella cree que yo soy mala. Porque yo la molesto, porque yo le digo que estudie, porque yo le digo que sea responsable. Es para la vida. Yo no voy a estar siempre ahí. Quiero lo mejor para ella, pero no entiende. No quiere entender. Y me preocupa. ¿Sabes qué? ¿Querés que te diga algo? Las perdiste todas conmigo. Sí, me ponía esa cara, sí. Cuando yo digo que las perdiste todas conmigo, porque las perdiste todas conmigo. Entonces usted vea cómo lo hace. Ordenó su mochila. ¿Cómo está ahí? Mucho gusto, Jobson, en una parte de Mirta. Sí, pues, sí, estábamos esperando acá. La casa que vamos a ir ahora es un bebé recién nacido, tiene como 8 o 9 días y cayó hospitalizado por problemas respiratorios, por lo mismo, por el frío que pasa en la noche. Entonces vamos a ir a trabajar ahí hoy día y queremos dejar esa pieza forrada. Ya, pues. Permiso. Mucho gusto, Jobson. Acá tenemos un ayudante más. Empezamos a traer las planchas. Bueno, que empezamos, estamos esperando. Lo que estamos haciendo ahora es cortando los palos. Este hay que cortarlo. Sí, por mí. ¿Esta es la. aquí el corte? Gracias. Ah, murió. ¿16 años que está viviendo acá? Sí, pues ya llevo como 10 años aquí ya. ¿Aquí servicio de agua potable? No, pues no tenemos esas cosas. ¿Y aquí en su casa usted no tiene un inodoro, no tiene una ducha, no tiene los servicios básicos? No, pues no hay. ¿Cómo las espera el baño? Muchos tienen bolsitas, tarro, y las tiran para allá abajo. O sea, estoy perplejo, de verdad, no tengo palabras, porque primera vez que lo vivo y no sé qué decir, de verdad que no. ¿Quieres dar ayuda? Aquí, claro. Empujar, ¿no? Empujar ahí.
Chacha, de distintas comunas y es bonito estar aquí. Lo importante es que la juventud, en este caso lo grafico contigo, es que siempre estén pendientes de mirar para el lado, ¿cachai? Ya sea en tu pega, ya sea en tu villa, ya sea en donde tú estés, siempre va a haber gente que va a necesitar de tu ayuda. Estudiar trabajo social y vivir esta realidad es heavy, es un cambio de vida totalmente al que yo llego. Tendría que seguir viniendo, seguir incorporándome y ver si de verdad quiero esto para mi vida. Sean todos muy bienvenidos, que el día de hoy se define al winner de winner. Dudo mucho que mi relato se escuche con este ambiente carnavalero. Me siento como en Brasil, tucutú, tucutú, tucutú. Bueno, está de más decir, fue bonito. Cualquier cosa que ustedes griten o que me piden cobrar va en contra. Y esto ya arranca. La viene moviendo Aravena. Sale de chilena. Linda la chilena del niño Portales. Opa, opa. ¿Qué cobró? La cobró. Parece que fue fuerte. Sigue las acciones. Cuando viene la jugada, qué linda. Qué linda, golazo. Golazo. Simón y toda la línea de cuarto B suspiran. Veo una hinchada loca cuando hay gol. Hay golazo. Van 1-1, muchachos. Intenta Pichara. Opa, opa. Está de teatrero. Trata de perfilarlo, agarra a Iván González. Cuando hay un golazo a cuarto, medio vez por ahora está quedando con esa ansiada copa que tanto esperaban. Ojo que viene Pichara. Ahora sí. ¡Oh, cuidado! Peligro, cuidado con esta. Cuidado con el árbitro. Cobra la falta Iván González. Por supuesto que sí, si Iván González es el hijo. Dicen que está comprado esto, le cobra la falta a Iván González. Claro que se la cobra porque es el hijo. Sí, señoras y señores. Cuando viene la jugada, qué linda, golazo, golazo. Cuando se escucha silbato de Aravena. Y ahora sí, nos vamos al descanso. Ya arranca, se reanudan las acciones. Cuando viene la jugada, linda y hermosa la jugada de Simón Aguilera. Algo cobró, ahí se ponen a discutir. Claro, está discutiendo Pichara con el árbitro Rubén González. Opa, cuidado con Altamirano, se van a las manos. Se van a las manos Rodrigo Duarte, calma Altamirano. Hay penal. Rodrigo. Pichara de nuevo va a hablar con el árbitro. Está absolutamente enojado Pichara. Le están calmando las pasiones a Aravena. Le comentaron que Pichara, sus dichos fueron... ¡Qué golazo! ¡Gol! Hay gol. Queda 5-2 la cuenta. Intenta Portales. La prueba la busca. ¡Opa! ¡Opa, viejo! ¡No, esta la cobró! ¡Andate! ¡Es el hijo, viejo! Yo dije, no tiene que arbitrar Rubén desde el primer minuto. No tiene que arbitrar ese cuatón. Sí, se fue Pichara. Cuando hay lanzamiento y hay gol. Queda la cuenta 6-2. Hay otro gol de Jobson. Jobson, muchachos, y el golazo. Se va a terminar con polémica, penal. Están gritando más Gervalís que Ayampa, y lo voy a decir así, sin censura. Golazo de cuarto A. Va a sonar el pitazo. Silbato. Señoras y señores, tenemos a un campeón. Cuarto medio B. Campeón de la Supercopa, señores. Acuérdense que son amigos. Oye, me
no me cobra una porque está el hijo. Porque en verdad que entramos, desde el minuto uno la empezó a chacriar, no. Y ni siquiera la pasé bien, por último ya perdimos, la pasé bien. Pero no, han entrado puro pasarraya porque que esté el papá de un jugador del otro equipo arbitrando es chacra, po, man. Yo creo que ahora me terminé de convencer que fue determinante que Leana haya jugado ahí. Pero fuera de lo que fue el Rubén, el árbitro, ellos nos sobrepasaron jugando bien. Sí, nos sobrepasaron futbolísticamente, a nosotros nos ganó la calentura. Se los digo, o sea, el fútbol hay que divertirse, hay que saber ganar y hay que saber perder. Se pierde en cancha hasta morir, ¿ya? La frustración se deja en otro lado. Ustedes fueron los legítimos campeones. Sí, po, es súper puntual lo que te quiero decir. ¿Andas con tu informe de nota? ¿Eh? ¿Andas con tu informe de nota? No, lo he hecho en la casa. Tendrías que andar con él, creo yo, ¿o no? ¿Ah? Sí. Porque si yo estoy interesada en mi nota, tengo que andar con mi nota en el bolsillo, ¿o no? El otro día yo tenía entendido que te iban a repetir una prueba. ¿Viniste a esa prueba? ¿Qué no me iban a repetir? Pues no me repitieron nada. ¿Una historia, una recuperativa que debías? Esa la tengo que dar ahora. ¿Y no la tenías, todos los que... ¿Y no las tenías que dar el otro día? No. ¿Querías estudiar pedagogía en historia? Sí. ¿Ah? ¿Querías que mejorar la educación, todo eso, y no eres capaz ni siquiera con tus notas? Todos somos los capaces de salir adelante. Todos. Y tú ocupas un mecanismo de defensa o cualquier tema para echar la culpa a tus fallas. No, si no estoy echando la culpa de ahora a nadie. Yo estoy fallando. Son los cuatro promedios rojos que ya repetiste, Francisca. Si aunque tuvieras buenas notas, ya repetiste por inasistencia. Hola, tía. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ahí está. Hola, Paca. ¿La niña? Indignada con ustedes, pues. ¿Por qué? ¿Por qué estás indignado con nosotros? ¿Qué? Son unos rotos. ¿Por qué? ¿Por qué? Desleales. ¿Por qué? Porque abandonaron a sus compañeros. ¡No! Y los dejaron en la cancha. Ay, a mí me echó el flaco ese, weón. Yo no estaba. Ya, pero escúchame, Vicente. Tú, así pero enfurecido, saliste. ¡Oh! Eso es poca tolerancia a la frustración. O sea, tú no tienes un control sobre la frustración. Es que no entendí, por el gol nunca fue. Y yo después me acerqué al baño a ti a contenerte, a decirte ¡nada! No, pues yo estaba enojado. Un animal así, no. No, que la mujer no entiende que cuando un hombre está enojado no te podía acercar, y menos si es por un partido. Y sé que cuando juegan a la pelota se calientan los ánimos y todo, pero fueron garabateros. El rechoncho nos robó todo el partido, ¿cómo nos íbamos a quedar así? Pero ustedes se están educando, ustedes están en cuarto pero medio, ustedes... Estaban viéndolo los niñitos de segundo básico, tercero básico, cuarto, y se quedaron todos así. Lo que les tiene que quedar claro, que el Rubén lo haya hecho bien, lo haya hecho mal, sea un erudito en fútbol, sea un ignorante en fútbol, él es el inspector del colegio, ustedes lo conocen hace muchos años, es una autoridad. Es la cancha de árbitro. ¿Ya? Era árbitro. ¿Y si hubiera estado arbitrando yo el partido? Cuando uno asume que se equivocó, eso te hace ser grande. Eso te hace ser un hombre maduro. Y tienes que hablar con él y tienes que pedir la disculpa en su minuto. Porque todos los días nos equivocamos. Lo importante y lo que engrandece es eso. Darse cuenta y pedir las disculpas pertinentes. Parlantes gigantes y suena ¡pum, pum! Hola, profe. Déjate llevar por lo que suena. Vamos al suelo, al suelo. De espaldas. Vamos, corriendo, vamos, corriendo, vamos.
Corro, 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 corro. Salto, 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 salto. Uno, dos, tres, hagan la última cena. Pobre Da Vinci. El actor es como una caja vacía. Y cuanto más vacía esté, qué mejor. Interpreta un personaje y la caja se llena. Después termina el trabajo y la caja se vacía. Vamos para allá. Cada uno tiene una razón por la cual se metió a este taller. Todas son diferentes. ¿Por qué se meten a este taller? Hay unos que a lo mejor desean ser actores. Es una presentación casi de cada uno de ustedes. Y la caja vacía representa, nos representa a ustedes. ¿Qué es lo que quieren llenar? Esta canción viene de mi mamá. Yo nunca tuve un padre muy presente. Entonces, cuando mi mamá me dedicó esta canción cuando me gradué de octavo básico, fue chocante, porque en verdad la relación que tengo con mi mamá es una cuestión tan linda. Bueno, yo quiero estudiar teatro, quiero estudiar actuación. Y esa es una de las cosas en las que mi mamá no me apoya. Ella sabe que yo quizás soy bueno para eso. Pero el miedo que tiene ella es que no surja yo. Ella es el miedo que tiene, que yo pase lo que ella vivió. Tener que estar, no sé, bueno, rogando por una pega o estar a medias. Pero entrando aquí, aprendiendo mucho más y tomando todo, creo que le voy a demostrar que de verdad tiene que estar tranquila, porque si uno es bueno para lo que es y le encanta, le va a ir bien igual. Meto en la caja a mi mamá porque en verdad es la persona que me apoya, es la persona que me tira para arriba y es la persona que me dice lo que está bien y lo que está mal. Pero también metí teatro porque quise meterlo para que se juntaran y de una vez por todas vieran que mi mamá no solamente es ella y yo, también existo yo solamente, también soy yo. Mis decisiones, mis porrazos, mi alegría, por eso lo metí adentro junto a él, si resulta. Chao. Chao, profe, está bien. Chao, volando. ¿Cómo está, profesor? Bien. Mi estimado. ¿Cómo le ha ido, profe? Bien, bien, bien. Nada, me quería acercar a decir que... No, que le quería pedir disculpas por el partido, que estaba caliente y usted sabe que yo no soy así. Mi equipo también estaba frustrado por el saqueo que hubo y era como, equipo, no, dale, usted estaba a tirar, pero... Saqueo. No, fama normal, ahí... robo, fama normal. No, el fútbol es así, el árbitro es el que tiene la razón y tú echáis a perder a tu equipo. O sea, no es no el que tiene la razón, es el que manda. Sí. Porque razón no había mucho, pero dale. Pero, ¿has visto lo que pasa en el Barcelona? Los del Barcelona, todos Woody, les cobran multa por reclamar sí, al árbitro. No, si y tú juegas mejor, te olvidas de todo. Más que a mí, tenés que pedirle disculpas a tus compañeros del otro equipo que se sintieron ofendidos también. Sí, no, si sí, yo la embarré, la caí. No tenía que haberle dicho esas cosas y solo quería dejarle en claro que lo quiero mucho y que yo no soy así. Y que las disculpas están. Pero está más delgado. Sí. Toda la dieta. De brujo. Chao, profe. Ya. Para mí es reconfortante que los alumnos sepan reconocer sus errores y para eso estamos aquí, un poco para enseñar que... En la vida hay alto y bajo y ellos tienen que saber reconocer sus errores dentro y fuera del colegio. Y tenía que pedirle la disculpa, sí. Él sabe que lo quiero y siempre tiramos la talla juntos y como mi papá acá, ¿cachai? Estoy todo el día con él, hablamos siempre de fútbol, de repente me da consejos y no, y él sabe que no era con intención, era que estaba caliente nomás. Y menos mal que me aceptó la disculpa. Llorando, ya está llorando. Sí. Oye, la Supercopa la perdiste tú. Voy al Altamirano si no jugáis a nada. Sí. ¿Tú jugaste a la Supercopa?
robadísima. Una chaca. ¡Oye, métete al partido, huevón! ¡No! ¡No! Oye, 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 juega de nuevo a ver si puede ganar. Ya. Ya, remolino. Siempre que jugamos contra el B nos tiramos su chucha, pero es parte del fútbol y siempre queda así y vamos a seguir siendo amigos. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te ha ido? No como quería, pero... Pues, ahí tengo que subir las notas, pues si no, cagamos. Sí, pues ¿qué me pasa ahí, pues? Oye, tengo parte de la letra, o sea... ¿Ahora? Sí. A ver, muéstramela. Ya, mira. Ya. Ya, cal. Quisiera sentir tus labios junto... Cántamela como la cantarías tú. Ya, ver, sería una cosa así como... Quisiera sentir tus labios tibios junto con los míos. ¿Ya? Ya, bueno, después viene el... Quisiera que mi corazón olvide cómo. Ay, ahí queda como cómo. Ok. ¿La probamos tú? ¿Probémosla tú? Ya. A ver. Dale, Quisiera sentir tus labios tibios. Encuentro que la Pancha hace bien su pega como cantante y los atributos de Pancha son muy buenos, de la voz y aparte que es bonita y mujer bonita, que canta bonito, junta y pega mucho. Quisiera que mi corazón olvide todo lo que hiciste. Quisiera que mi corazón olvide. Siento que vamos a lograr algo muy bacán con todo esto. Lo que yo quiero para mí, cantar. Y ser feliz, pero cantando. Pues ahí...